El fenómeno natural Julia impactó a Guatemala como tormenta tropical y horas después se degradó a ciclón, pero los remanentes continúan siendo un peligro para 37 municipios, especialmente en el área sur del país. Más de 500 socorristas, elementos del ejército y Conred apoyan en las labores de ayuda humanitaria. Debido a que se espera crecida de ríos y lluvias copiosas hasta el jueves, se continúa movilizando equipo humano. Hasta el momento se ha hecho un despliegue de 175 elementos que estarán arribando en las próximas horas al departamento de Quiché, San Marcos, al área de Cobán, Quetzaltenango y Suchitepéquez. Por las inundaciones y saturación de los suelos, 8 personas murieron soterradas, 5 en Alta Verapaz y 3 en Huehuetenango. En 62 albergues habilitados en 6 departamentos, continúan resguardadas 6.634 personas. Hay comunidades que quedaron incomunicadas. Hay 7 carreteras seriamente afectadas, tenemos 7 puentes, de los cuales uno tiene daños estructurales. Los otros son en aproches, pero ha quedado incomunicado. No podemos entrar a trabajar por la cantidad de agua. En 276 municipios hubo daños a cultivos como maíz, frijol, café y banano. Como Ministerio de Agricultura hemos estado haciendo nuestro análisis de monitoreo a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. Se activó de manera pronta el estado de emergencia en el país. Debido a los daños provocados por el ciclón Julia, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei declaró estado de calamidad. En el Congreso de la República se decidirá si aprueban o no la medida. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.